Este cuento se llama Huellas en el Camino. Dice el epígrafe: yo soy de la mera sierra y todo el tiempo he sembrado los tucanes de Tijuana. Me despertó el ruido de motores y aleteos. Lourdes llegó gritando: levántate, meño, andan los marinos en el aire. Entonces salté de la cama y corrí descalzo hacia afuera. Cuando salí, todo el pueblo estaba en la calle mirando cómo los boludos volaban hacia los cerros. En mi radio se escuchó: los marinos, van para San Juan, buzos, pélense. Los boludos se perdieron entre los cerros y luego fueron los disparos. La gente comenzó a correr. Yo agarré a mi vieja del brazo y nos metimos a la casa. Traté de llamar a Julián por el radio, pero no contestó. Voy por el plebe, le dije a Lourdes mientras me ponía los zapatos. Te me quedas aquí, le pones tranca a la puerta en cuanto me vaya. Salí por atrás con el cuerno terciado en la espalda. Solo pensaba en llegar al jardincito y ver a mi hijo y a su mujer escondidos entre los arbustos. Que el muchacho me dijera: tranquilo, apá, aquí no fue el desmadre. Venga y escóndase hasta que se vayan los marinos. Seguí corriendo con un terrible dolor en las costillas, brincando los troncos caídos y resbalando en las partes empinadas. Cuando subí a la última colina empecé a ver el humo seguido por un fuerte olor a marihuana. Pero bueno, de eso ya no quiero hablar. De seguro usted ya conoce la historia. Y es que aquí todo se sabe. Basta con asomarse por la ventana para enterarse, por ejemplo, que al hijo de Maruca lo levantaron en la presa, o que a Chema, el del abarrote, los soldados se lo llevaron que porque tiraba perico. Nomás se asoma y se entera, no ocupa preguntar, basta con ver. Y es que es como si el pueblo hablara con imágenes. El abarrote cerrado, la Maruca llorando en casa de Faustina, imágenes y sonidos, las motos que van y vienen por el pueblo, los carros bajando de la ciénaga llenos de mota y amapola, los boludos asustando a la gente y a los animales, y a veces el silencio, que es el más cabrón de todos. ¿Que qué son los boludos? Ah, que mi compa, se nota que no es de aquí. Pues así es como le decimos a los helicópteros. De la cofradía para arriba todos se dedican a sembrar mota y amapola, que no le quepa duda. Hasta los niños primero aprenden a rayar y luego a leer si les dan ganas. Yo mismo heredé un pedazo de tierra a cuatro cerros del pueblo, bien escondidito. Nomás yo, mi vieja y mi muchacho sabíamos cómo llegar. Por aquellos años mis días comenzaban a las 4 de la mañana. Después de tomar café y huevos revueltos con cualquier cosa, me echaba el cuerno al hombro y con Juliancito me perdí en el monte. Ahora sí, como dice la canción, cruzando cerros y arroyos. Pero no para ver a nadie, sino para llegar al jardincito, que era como Julián había llamado a nuestra tierra. Por fortuna, nuestros cultivos no necesitaban de muchos cuidados como el maíz o la calabaza. Bastaba con tirar la semilla y esperar a que lloviera. Y si la lluvia no llegaba, entonces mandaba el plebe cuesta abajo para que conectara la manguera de un ojo de agua. Después de eso me quedaba a gusto fumándome un gallito y viendo la tierra humedecerse mientras Julián gritaba desde abajo: ya quedó, apa, ya voy para arriba. La chinguita era no quedarse dormido con toda esa calma, porque además teníamos que estar alertas de los guachos que pasaban en sus ruidosos boludos. Nomás los divisábamos en el horizonte y nos metíamos entre los arbustos hechos bolita. Por suerte el jardincito estaba rodeado de grandes y frondosos encinos que nos hacían el favor de escondernos. Mire, apa, es como si la sierra nos cuidara del gobierno, decía Julián cuando tenía 12 años. Y yo le contestaba que sí. En octubre empezaba lo mero bueno. La amapola estaba lista para rayarse y la marihuana apilada esperando a que la despataran. Como era mucha la friega, nos traíamos de Culiacán a un sobrino y hasta mi vieja nos echaba la mano. A las 5 de la mañana, luego de tomar el desayuno y terciarnos los fusiles, nos íbamos los cuatro al jardincito. Así, mientras Julián y Tadeo despataban y piscaban la mota, Lourdes y yo nos poníamos a rayar. No se crea, rayar la amapola no es cosa fácil, tiene su maña. Hay que hacerlo suave, con cariño, incluso hay locos que les hablan a las flores. Los ridículos las toman delicadamente y empiezan con sus buenos días, bonita, no seas mala, piéname el pomo, y ahí se les va la mañana. Aunque yo no soy así, a lo que voy, suave pero firme con la cuña de madera hasta que las gotitas caen en el recipiente de desodorante. Nomás que con mucho cuidado que no se le olvide, porque de otra forma como que la planta se aprieta y no suelta la goma. Entonces te enojas, maldices y terminas arrancándola. Solo tres veces me cayó el gobierno. La primera vez me agarraron zurrando mientras Julián dormía sobre la mota despatada. Nos quemaron todo y nos dijeron que más valía que nos peláramos si no queríamos terminar en la Ciudad de México. Eso también se supo en el pueblo. Ya ve que le dije que aquí todo se sabe. Pues así pasó. Llegamos a la casa y ya estaban ahí tres compadres míos listos para corretear a los soldados. No te agüites, meño, me dijeron alcanzándome un cuernito recortado. Yo les agradecí, les dije que mejor era dejar las cosas tal y como estaban. Total, para el otro año vuelvo a sembrar y pura madre me la queman. Entonces nos pasamos la noche tomando vino y escuchando corridos de Chalino y el As de la Sierra. Cada uno me dio 3,000 pesos para sobarme el fregazo del gobierno. Encendimos una fogata y bebimos mientras del estéreo de una camioneta, el As narraba la historia de Barbarino.
Iba a rifarse la vida a buscar a aquel bandido. En ese momento, al calor de la fogata y la bebida, me levanté y comencé a cantar, pero modificando un poco la letra. En el rostro de los guachos se les dibujó la muerte y los sube a su marquís para llevárselos al jefe. Todos aplaudieron y seguimos tomando mientras uno de ellos descargaba un cuerno apuntando al cielo. La segunda vez que aparecieron ya estaba preparado. Me habían dado un radio los del pueblo y avisaron, aunque no tan rápido como yo hubiera querido. Llegó un comandante junto a 10 soldados y los saludé con una paca de billetes y un colotón de goma. Pa' que se harten, mi comandante, le dije extendiéndole el regalo. Se fueron riendo los pendejos, pero al menos nos dejaron intacto el sembradío. Al anochecer, cuando Julián y yo volvimos a la casa, nos topamos con que todo el pueblo ya estaba enterado de mi segundo encuentro con los guachos y se les metió en la cabeza que yo andaba podrido en dinero. Todos los días llegaban pidiéndome prestado. Maruca, Faustina, gente que jamás había mirado y hasta el mero mero del lugar, nos mandó unos pistoleros suyos para cobrarme piso. Tuve que explicarles que la feria a los soldados era la comida de 2 meses en mi casa y a muchos hasta los metí a la cocina para que vieran que solo tenía agua y un costal de frijol viejo. Nomás eso hay, ya no queda ni para el queso las tortillas, les dije. A partir de ese momento nos comenzaron a ver como los alados del pueblo. ¿Y qué iba a hacer uno? Nada más que mandarlos al carajo y seguir jalando. Ahora más que nunca mi plebe y yo nos enfierrábamos bien firmes con la idea de que si se nos volvía a atravesar otro soldado le contestaríamos con la tartamuda. Que no le tiemble la mano, le dije a mi hijo con el ceño fruncido. Si ves un verde, te lo chingas. Sí, apá, contestó el Julián emocionado. Así pasamos unos años, ansiosos de que apareciera el gobierno, pero no volvió y nosotros seguimos trabajando. Cuando Julián cumplió 18 años, se robó una plebe de la ciénaga. Los hermanos y el padre de ella anduvieron buscándolos con los machetes en la mano por una semana. Cuando supe eso, fui a verlo personalmente con mis 3 compadres y nos arreglamos para que los muchachos se casaran. Así fue como la familia creció y ya éramos 5, contando a la Andrea y al chamaco que llevaba en la panza. Estando ella, el trabajo se nos hizo más sencillo, porque nomás para que se dé cuenta, las mujeres de la sierra son más duras que el cuero de coche y con todo y niños andan caminando por los cerros. Los 4 nos íbamos a piscar y a rayar. Para ese entonces el Tadeo había encontrado trabajo estable en Culiacán, pero ya ni lo ocupábamos. Por mucho tiempo nuestro producto nos dejó buenas ganancias. Levantamos una casa grande de ladrillos, compramos vacas y caballos y ya había forma de prestar dinero y pagarle al mero mero para que nos cuidara de su misma gente. Mi vieja y mi nuera agarraron la costumbre de ir a Culiacán y hartarse de ropa en el mercadito Buelna. Traían chamarras, perfumes, cremas y bolsas retacadas de desodorante para seguir juntando la goma. ¿Se acuerda que le dije que aquí todo se sabe? Pues también se supo cuando nos cargó la chingada. Fue la tercera vez que nos cayó el gobierno, una mañana en la que amanecí con mucha fiebre y la vieja me dijo que lo mejor era que me quedara en casa, que Julián y su mujer podrían encargarse del trabajo. Le dije que a mí no me gustaba estar lejos de mi tierra y mis cultivos, pero Lourdes fue insistente y ¿para qué alegar con las mujeres? Luego termina uno pidiéndoles perdón y sin saber por qué. Así que me quedé con ella en la casa, comiendo caldo de pollo y escuchando música en la grabadora de baterías. Mi vieja trajo compresas y las puso en mi frente. Cerré los ojos y me puse a cantar junto a Pancholín. Estaban haciendo una pista en la sierra porque nueva línea querían empezar. Después de eso, después de un rato bajé el volumen de la música y poco a poco me quedé dormido. ¿Qué pasó con mi hijo? Ay, mi compa, se me aprieta el pecho nomás de acordarme. Aquella vez llegué al jardincito y se me vino el mundo abajo al encontrar a mi muchacho en el suelo y con el estómago reventado. Todavía estaba vivo, temblaba, con los ojos muy abiertos y escupiendo sangre. Apá, decía con mucha dificultad. Me arrodillé a su lado y acomodé su cabeza en mi regazo. Le pedí que se tranquilizara mientras yo trataba inútilmente de hacer lo mismo. Andrea, se la llevaron. ¿Quiénes? Los marinos, apá. Lo abracé fuerte y le dije que no se preocupara, que yo encontraría a su esposa y a su hijo. Cuando me di cuenta tenía las manos y la camisa manchadas con su sangre. Los dos temblábamos. Uno porque se moría y el otro porque quería morirse en su lugar. Julián cerró los ojos y vomitó un buche de sangre mientras las fuerzas se le iban, hasta que se quedó quieto con una expresión de angustia. Comencé a llorar abrazando su cuerpo desguanzado. Jamás creí que en ese lugar donde habíamos sido tan felices mi plebe iba a encontrar la muerte. A unos metros de nosotros la pila de mota seguía ardiendo. En ese momento pensé en Andrea y en el bebé. Dejé a Julián en el suelo y tomé mi cuerno. Los marinos habían dejado una brecha por el monte, así que seguí ese camino dispuesto a chingármelos a todos. El jugo sabe raro. Son las 7 de la mañana y Leo me despierta. La luz se cuela apenas por las viejas cortinas rosadas. La gata blanca me mira desde la cajonera, seca, indiferente. Pareciera letargada en fríos asuntos de gatos.
pero yo creo que su insospechada parsimonia se debe quizá a ciertos desafíos matemáticos que intenta resolver, o quizá a figuras impensables y carentes de explicación. Como siempre, la música estridente al fondo del pasillo y un olor a tabaco en el aire me indican que Leo está en la cocina preparando mi bebida. Mientras tanto, el sopor se encharca en mis párpados y la suavísima textura de las cobijas me impide levantarme. Ahora la gata pega un salto inesperado y cae de pie sobre mi abdomen buscando acurrucarse. Al fondo, Leo me llama con esa tersa voz que sin darme cuenta me hace flotar serenamente hacia él. Con la misma amabilidad de siempre, me da los buenos días y enseguida apunta con la mirada al vasito de cristal con grabados de elefantes que me encanta. Antes de beberlo, lo contemplo un momento y Leo insiste con una sonrisa por encima del hombro. Lo bebo y el reloj de la pared marca las 7:24. Hasta ahora no he podido descubrir de qué es el jugo que Leo me da. Un día sabe a piña y el otro a mango, pero detrás de sus sabores encuentro otro muy ligero que siempre me irrita la garganta. Leo dice que el agua tiene ese sabor por estos lugares, pero que no me preocupe, que no hace daño, y entonces me guiñe el ojo. A las 8:15, Leo me pide que me prepare. Él comienza a hacerlo también. Todos los días me tiene un traje nuevo, y le gusta decirme que lo compró pensando en que luciría hermosa en él. A Leo le gustan los trajes elegantes, y siempre usa un sombrero negro con una cinta plateada. La cabina abre desde las 9, pero a Leo le gusta que estemos ahí unos 15 minutos antes. Para ese entonces comienzo a sentirme un poco mareada. No puedo parar de reír y de saludar a las personas que pasan por la banqueta. Hoy me vestí con más esmero y extravagancia que de lo usual, tal como Leo me indicó. Sucede que hoy tendremos una visita especial. Creo que se trata de un fotógrafo reconocido. Siento que la cabeza me da vueltas y estos panecitos de canela que Leo me compró saben deliciosos. El fotógrafo llega, son las 9:33. Leo lo saluda con mucho entusiasmo. Se abrazan, se dan palmadas en la espalda una y otra vez, sacan sus cigarrillos y comienzan a fumar. El fotógrafo se acerca y me saluda con caballerosidad. Leo y él tan solo hablan de lo hermosa que luzco. Y yo ya no soporto estas zapatillas, son demasiado altas y juro que desde arriba se ve todo distinto. Leo enciende otro cigarrillo y me dice que ya es hora de comenzar. Me abraza por la cintura y nos dirigimos a la cabina número 3. El fotógrafo comienza a instalar algunas cosas y yo siento la cabeza tan ligera que en cualquier momento podría salirse volando. Leo corre las cortinas de metal y siento la dilatación de mis pupilas. Son las 10:17 y Roberto llega con una gorra y el cabello suelto. El sudor se acumula en las arrugas de su frente y chorrean gotas de su nariz. Inmediatamente la seca con un trapito improvisado y saludó con un fuerte y prolongado beso en cada mejilla a Leo y al fotógrafo. Roberto se acerca a mí con los brazos completamente estirados y una sonrisa tan estúpida que me dan ganas de reír. Besa mi frente y después todo mi rostro. Yo pienso que lo hace de una manera exagerada, pero al parecer a todos les gusta y se ríen a carcajadas. Por fin estoy lista. Roberto me ha puesto sombras color lavanda, tal como lo ordené, y un lápiz labial fucsia que hace que mis labios luzcan muy bonitos. Son las 11:08 y Leo me dice que me veo maravillosa. Dice que soy como una diosa. La pregunta. Hubo quien lo condenó naturalmente al infierno, quien lo reprobó por cobardía, por debilidad moral, quien se desgastó en rezos para salvar su alma, quien tramitó su duelo en alcohol o en innumerables cigarros, quien se llenó de impotencia, de autorreproches, de culpa justificada e injustificada, quien puso toda la culpa en la familia, en los amigos, en la sociedad, en los videojuegos, en la química cerebral, quien le enlistó innumerables virtudes, idealizó su memoria o habló del futuro brillante y perdido. No faltó quien justificara el acto, quien aplaudiera el acto y quien odiara los aplausos. Quien juró haberlo advertido siempre, quien jamás lo habría imaginado, quien inventó pistas para darse una explicación y quien corroboró esas pistas. Alguien habló de síntoma social, otro de la existencia y la fatalidad, otro lo añadió todo a una cifra estadística.
Hubo quien confesó haberlo considerado o lo intentó y fracasó, o quien fracasó cada vez y todavía. Sobre todo, quien contuvo a la madre, quien consoló a la madre, quien volvió a contener a la madre, quien solo supo empeorar el estado de la madre. Lo malo es que fue algo muy simple, demasiado torpe. Hace mucho que carecía de motivos, pero conservaba la costumbre de montar la cuerda y el banco cada domingo. Según él, un rasgo obsesivo. Al bajarse, debió haber perdido el equilibrio, haberse tropezado. Quiero creer. Carezco de certidumbre. Mis manos deshilachan palabras sin movimiento, se derrumbe el mundo, las líneas desdibujan su sentido, caen los contornos de la imagen, pero también desplazarse es carencia, falta de dirección, otra forma para llegar a ningún sitio. Solo puedo repetirme, articular quizás, ser otra palabra imprudente, contraer una pregunta. A veces el pavimento hace un gesto y los muros caen sobre su forma. Hay que reconstruir al instante, limpiar los restos de sangre, fracturar de nuevo la mirada. Perdida la memoria de la fotografía, ensordecidas las manos y los escombros exiliados al abismo, no ha pasado nada. Tranquiliza, claro, ver ese hígado o la mano o esa lengua ajena mostrarse sin remedio entre el concreto que sostiene al edificio. Decir es arrancarse un pedazo de materia, arrojar el hígado para que alguien reciba un olvido. Decir es ver la propia voz alejarse como un desconocido, recibir de la propia certidumbre el rostro más sincero de la duda. Toda vez que es posible decir algo, corresponde un paralelo de silencio o una denegación sin la que todo se pierda. Y voy a presentarles una breve crónica que escribí hace poco. Me gustaría introducirme con una pequeña frase y va así. Las ruinas de la iglesia y la aristocracia, del feudalismo, de la Edad Media, son sublimes, llenan los ojos de hoy con admiración, pero las ruinas de la burguesía serán un ignoto deteriorado de yeso, estuco y escayola. Honoré de Balzac. Bueno, yo soy un adolescente más brotado por Culiacán y vivo en la parte menos decorada de la colonia Tierra Blanca, en un proyecto urbano de los años 50 al que mi abuela y mi mamá se mudaron hace más de 40 años y donde vivo ahora con ella y con mi hermano. Un bloque de concreto encerrado en el corazón del estado, en medio de lo que ahora está conformado principalmente por arquitectura buchona, grandilocuente, ostentosa, orgiástica, paranoica. Era la semana de las Pascuas, por lo que casi no había actividad. El jardín botánico queda casi al final de la ruta que tomo todos los días para llegar a la universidad, por lo que he tomado este camino cientos de veces. Sin embargo, comparado con la mayor parte de esos viajes, el ánimo de las calles me resultaba extrañamente distinto. Muchas veces las personas se sienten inclinadas a decir que todos los pueblitos y las colonias son iguales, que salvo condimentos marginales, la vida en sociedad es esencialmente la misma a lo largo de porciones gigantes de espacio. Las discordancias y reparos que podamos encontrar en organizaciones pequeñas nos aparecen como meros divagues de la percepción, hundidos en un mundo gobernado por la psicología folclórica y sus causalidades mitológicas. Sinaloa podría quedar retratado como una miniatura de gente católica que vota por el PRI, unida a los exabruptos de una cultura rural gobernada por el narcotráfico y el crimen organizado. Los puestos de tacos y otros focos de mexicanismo habían estado cerrados toda la semana. Al llegar a la pista que rodea el jardín, noté que estaba medio vacía. Me imagino que la gente rica que sale a correr por las mañanas en los días laborales aprovecha las vacaciones para lucir sus cuerpos a la playa. Paso el rato y diviso gente paseando con sus mascotas, algunas muchachas bonitas y parejas con sobrepeso. Me imagino lo difícil que debe ser lidiar todos los días con gente que no ha sido socializada a respetar la complexión física de los demás y del resentimiento que se cristaliza en una sociedad con tantos problemas de salud como México, unidos a los estándares de belleza impuestos en nuestro Sinaloa natal. Las residenciales privadas y los vehículos aparcados que miran de frente al jardín dan un toque de urbanismo olvidado. Antes de entrar al complejo,
compré una Pepsi y un frasco de café soluble. He comenzado a consumir mucha cafeína desde que me recetaron medicamentos para la ansiedad. Al mismo tiempo, me siento mal por no hacer ejercicio. Al otro lado de la calle, hay un banco del ejército y en una casa aledaña instalaron hace poco unas oficinas del Partido Verde. En una ocasión, leí que más del 1% del Producto Nacional se destina al sostenimiento del ejército, lo cual debe ser una suma bastante cuantiosa si tomamos en cuenta la totalidad de mexicanos que hay, o podría no serlo si lo comparásemos al presupuesto de los partidos políticos, de los cuales el Partido Verde fue el que recibió mayores incrementos en la última reforma presupuestaria. Curiosamente, no he percibido que la gente de clase alta en México sea particularmente antigobierno, como sí lo es, por ejemplo, en los Estados Unidos. Existe un sentido peculiar de complacencia entre la clase empresarial y la clase política. Dicha unión crea coyunturas monolíticas, cuyas maquinaciones rigen la vida de los que nos desenvolvemos, en la que nos desenvolvemos las personas de a pie. De acuerdo con mi padre, el jardín botánico es gestionado por la Sociedad Zoológica y Botánica de Sinaloa, una especie de junta de caridad privada fundada por la familia Copel. El jardín se presenta como un retrato interesante, si es que un poco bizarro, de cómo comulgan la ciencia, las artes plásticas, burgueses con colecciones privadas y agentes del gobierno incapaces de administrar un lugar de esparcimiento que ha terminado en manos de particulares, pero conservando el privilegio de acomodar a algunos de sus allegados. El resultado es una colección de piezas tan interactivas que por poco ensombrecen a las plantas mismas, algunos de cuyos rótulos están semi-ilegibles por el óxido acumulado. Me habría detenido a contemplarlas si no fuera porque el jardín estaba a punto de cerrar, por lo que tuve que planear otra visita para mañana. Al día siguiente salí otra vez. Era un poco después del mediodía. El sol era terrible. En la relativa quietud de las vacaciones se escuchaban los ecos y el rodar de las llantas a la distancia. Mi mente se serenaba gracias a la apertura de las calles y el silencio, la resiliencia que brota del páramo semidesértico que es Culiacán, en el que hoy en día viven más de 900.000 personas a lo largo de la municipalidad. Una vez en el jardín, por fin, traté de no ser muy obvio ni muy oscuro en la obra de mi elección. No sé gran cosa de la historia del arte, pero tengo entendido que buena parte de las vanguardias de comienzos del siglo XX tenían como intención, sutil o expresa, burlarse de la burguesía, lo cual ha dado pie a creer que las personas de clase alta son elitistas, impresionables y tienen mal gusto. Es probable que la mayoría sí sea, aunque, hasta donde observé, las piezas del botánico me parecieron dotadas de una funcionalidad cálida y flexible, lisamente fusionada con el entorno, con el metal, la arcilla y el plástico bifurcándose tan espontáneamente como las plantas más insólitas. Un notable esfuerzo creativo que evoca desafíos más originales a la ominosidad existencial en la que puede encasillarse gran parte del arte contemporáneo. Incluso me pregunté, ¿por qué la arquitectura de la ciudad no podría ser algo similar a eso? Eso fue al comienzo, claro. La pieza que más llamó mi atención fueron unas campanas de arcilla cerca de la entrada, descritas por el autor como: las campanas nos devuelven al mundo, nos lo muestran, lo hacen evidente al ocupar de manera contundente un espacio y evidenciar el carácter efímero de las cosas. No se mencionaba directamente, pero las campanas, resquebrajadas en medio de la vegetación, me recordaron a un yacimiento arqueológico. Había leído que en algunas partes de Europa, las iglesias rara vez llevaban a cabo misa y en muchas ocasiones se habían convertido en edificios existentes. Nada te nutre, nada, vacío. Pues las palabras que escuchas son fantasmas, fantasmas que salen de ignorancia donde júbilo nombras. Al caminar por las cuadras, una oleada me derriba. Es el sentir del perder. Justo hoy sale de su reloj el pajarito escondido y canta el vacío que hay dentro. Su canto es asfixiante, opresor. Aún así, confieso, caigo en naufragio en el mundo donde solo él reina. Esta tarde vacía de usted fomenta la ausencia, el sostén del dolor. El mundo que ha sido abandonado hoy está sentido, desgarrado. Pocos días serán sangre. La abertura es el camino perdido, ignorado. Necesaria la presencia seca del sentimiento. Acepto la opacidad, la noche, el silencio escarlata.
No hay tal presión en el pecho que duela y ande más que el pulso de la muerte con escritura. Acompañar esa embriaguez que adormece y ciega, aceleración, angustia, desespero. Es en la espuma de la nada que se encontrará sentido.